pero sabrás que ese pasado nunca tendrá un futuro. Mas sin embargo, tienes que seguir adelante y saber que no hay obstáculo que no puedas superar. Si tú crees en ti mismo, tú podrás lograrlo todo. ¿Habrá momentos en los que quieras rendirte? Claro que los habrá. Pero tú tienes que saber que si fallas, lo volverás a intentar e intentar de nuevo. Mientras sigas intentando llegar a tu objetivo, siempre habrá esa oportunidad de levantarte y de seguir. Puede que te hagan caer las adversidades de la vida, pero nunca te harán rendir. Tienes que convencerte que el dolor es temporal. Tienes que convencerte de que el dolor no es más fuerte que tú. Los tiempos difíciles no están aquí para quedarse. Esos tiempos van a pasar, pero se requieren agallas para levantarte. Si mueres el día de hoy, ¿qué sueños, qué ideas, qué proyectos, qué habilidades, qué regalos morirán contigo? En julio del 2016, mientras luchaba por mi vida en el hospital, los doctores me dijeron que mis probabilidades de vida eran muy pocas, por lo que comencé a recordar y pensar, sacando como conclusión que no son las cosas que hacemos en vida de lo que nos arrepentimos cuando estamos frente a la muerte, sino las cosas que pudimos haber hecho pero nunca hicimos. El primer nivel del éxito en una clase, en un deporte, el primer nivel del éxito eres tú, proyectándote e imaginándote alcanzando ese éxito. Porque sabes qué es exactamente lo que quieres. Porque al imaginártelo sabrás cuándo lo quieres, cómo se siente, cómo huele, cómo se ve. Y antes de ver explotar ese éxito, lo verás en tu palma de tu mano. Si quieres que suceda, levántate y trabaja duro. ¿Cómo completarías esta frase? ¿Voy a ser feliz cuando? ¿Voy a ser feliz cuando me case? ¿Voy a ser feliz cuando sea rico? ¿Voy a ser feliz cuando me sane? Pregunta, ¿y si nunca llega el barco a su destino? ¿Y si las cosas nunca se modifican? Los problemas no son eternos, lo único que no se resuelve es la muerte. Recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Y vive intensamente. No te olvides de Dios. Recuerda, todo es posible.